todos los colombianos queremos la paz, pero no queremos una paz de mentira. Por eso, el próximo Congreso tendrá una exigencia superior, de velar los acuerdos ocultos que están en la agenda política del gobierno de Santos en La Habana, y que el gobierno le diga hoy al país que en los dos temas gruesos de La Habana, que son sí o no los criminales de lesa humanidad van a ir a la cárcel y sí o no van a tener curules gratis en el Congreso de la República.